Después de un proceso que ha pasado por personas jurídicas, por la Secretaría de Deporte, clasificó para el programa Amando Mi Club y, bueno, cumpliendo la palabra empeñada del gobernador, en el día de hoy empieza una obra que para el club realmente sería casi imposible enfrentarla. Es una obra de casi 7 millones de pesos. Se pone en valor totalmente todo el club, toda la institución, la parte perimetral, las canchas, la cantina, la zona de depósitos, los vestuarios. Realmente lo que se hace es un club de poner al club de primer nivel, va a poder seguir desarrollando todas las categorías que tienen y obviamente seguir aumentando, que es el gran desafío del planteo que plantea siempre nuestro gobernador Alberto, ¿no? De que los clubes vuelvan a ser llamadores sociales, que sean organizadores de los barrios y que por eso podamos cada vez tener más chicos en las instituciones y no tantos chicos en la calle. Para nosotros significa progreso para el club, porque esto existe hace 21 años. 21 años está fundado este club y alberga casi 300 chicos y no hay estructura, nunca hubo estructura para tener a tantos chicos. Entonces, esto significa progreso para los chicos en lo deportivo y en la formación. Yo soy presidente de este club hace 2 años. Nosotros cuando lo agarramos estaba desapareciendo. Había mucha delincuencia acá en este parque. Y la verdad que en los últimos 15 o 20 días se hizo todo tan rápido que, bueno, que nos permite soñar y a disfrutar de esto ahora.